Ricardo Acido Ojeda, a los chicos de Orlando, a los Carusí, un beso. Estoy llegando al homenaje de la Orquesta de los Blancos, el mejor sexteto de la bolita del mundo. ¿Ok? Que Dios los bendiga, los cuide, y esta noche va a ser inolvidable. Así que los esperamos. Buenas noches, bienvenido a este homenaje tan especial a una de las orquestas más importantes, más emblemáticas de Zulia, de Venezuela y parte del mundo. Los Blancos, esos negritos queridos por el mundo. ¿Ok? Y comenzamos de esta manera. Y dice así. Caleña tiene los ojos encantadores que me fascinan, y su mirada que parece un sol y que me ilumina, y su cabello que parece pétalo de rosa, hace contraste con su cuerpo, figura de diosa. Quien pudiera penetrar y sentir eternidad, y poderte venerar como mi querida milagrosa, y baila contigo esta cumbia sabrosa. Tiene los ojos encantadores que me fascinan, y su mirar que parece un sol y que me ilumina, y su cabello que parece pétalo de rosa, hace contraste con su cuerpo, figura de diosa. Quien pudiera penetrar y sentirte vibrar, poderte venerar como vida milagrosa, y bailar contigo esta cumbia sabrosa. Kelly Salazar, que fue bajista de Los Blancos por 30 años y fue bajista y compositor. Yo no sé qué tiene ella. Y dice: caminar, será su cuerpecito de sirena, que me va a matar. Será por su manera de mirar o por su forma de caminar, será su cuerpecito de sirena, que me va a matar. Será que está bonita, sí señor. Será su cinturita, cómo no.
así lo cantaba Leoponzo. Sí, ese bárbaro de los blancos. ¿Cómo no? Cantaba así. Sí, señor. Bien sabrosito. ¿Cómo no? Pero que mira, mira, mira. Sí, señor. Pero que mira, mira, con llegar no? Para todo el mundo. Sí, señor. Son los blancos. ¿Cómo no? Ahora viene el piano. Sí, señor. Ahora viene el piano. ¿Cómo no? Con mi amigo Yalore. Sí, señor. Ese gordito, mira que toca no? Como es. ¡Raba! A continuación, un número que tiene mucho sentimiento por todos esos venezolanos que están fuera y que añoran estar aquí en su pueblo donde nacieron, en su tierra. ¿Ok? Sabroso. Y dice así. Sabroso es llegar al pueblo donde uno nace. Dar todo esa gente bonita. Sabroso cuando recibo por el camino.
pasaba cazando los animales y luego los ponía en venta por 4 reales. Por eso es que es muy sabroso llegar al pueblo para recordar el tiempo cuando muchacho escucha el maraqueo de los caballos, que alegre todo se agita porque yo vuelvo. Leopoldo, mira Carusí, eso fue en el 2002. Te tengo un numerito para que lo grabes. Es un merenguito bien sabroso que ya Ricardo, ya Bernardo le tienen los arreglos ya listos, hechos. Ajá, Leopoldo, ¿y cómo dice ese merengue? ¿Cómo se llama? Otra vez me enamoré, pero ajá, ¿cuántas veces te había enamorado vos, Leopoldo? Las que sean necesarias. Y dice, otra vez me enamoré. Otra vez me enamoré. Otra vez me enamoré. Lleno un vaso de licor, ahogo mi pena. Y esta vez de una mujer que al pensarla sufro tanto y me condena. Otra vez estoy aquí queriendo la borrar del pensamiento, sin poder aguantar mi sufrimiento. Y hoy me encuentro llorando por su amor. Oh, oh, oh. Otra vez me enamoré, lleno un vaso de licor, tengo mi pena. Y esta vez de una mujer que al pensarla sufro tanto y me condena. Otra vez estoy aquí queriendo la borrar del pensamiento, sin poder aguantar mi sufrimiento. Yo y me encuentro llorando por su amor. De una preciosa y hermosa mujer. Otra vez me enamoré. No lo pude, mira, entender. Otra vez me enamoré. Me enamoré. Otra vez, mira, mujer. Otra vez me enamoré.
enamoré. Entiéndeme que un corazón enamorado se entrega otra vez. Claro que se entrega, chicos. Se cruzaron las miradas. Me enamoré. Mira qué bonita, mira qué sabrosa. Bailando el merecumbe. ¡Que viva el amor! Mira qué bonita, mira qué sabrosa. Otra vez No. Mira qué bueno va tu vez, pero qué bueno va tu vez. Otra vez me enamoré. Va a pagar rico. Otra vez me enamoré. ¡Wow! Otra vez. Me enamoré. Otra vez me enamoré. Y otra vez me enamoré. Lo repito. Otra vez me enamoré. Tuve un fracaso en la primera y creo que lo vuelvo a hacer. Gracias. Los blancos teníamos la particularidad que tocaban de todo un poquito: bolero, salsa, merengue, cumbia. Y este número no podía faltar en nuestro show. Mi mula vaya, sabroso, y dice así. Se murió mi mula me daba, ay. Se murió mi mula me daba. Con tanto lo que me daba, si no, lo que caminaba. Con tanto lo que me daba, si no, lo que caminaba. Thank you.
vaya, vaya, tú, tú, vaya, tú, tú, mi mula vaya. Otra vez, con mucho sabor. Le vamos a dar las gracias a una belleza que vino de Maracaibo, a Nexi Blanco, la hija de Leopoldo Blanco. En representación de esos negros maravillosos. Dímelo, Nexi. Bueno, gracias a todos por aquí. Siempre a la orden, manager de la orquesta, y gracias a ustedes y a la Costa Oriental del Lago por ese cariño. Bravo. Pero vas a bailar conmigo algo sabroso y dice así. ¿Y cómo qué? ¡Apláudela! Gracias, gracias. Orlando, si te pidiera que definieras tu experiencia con Los Blancos y lo que estás viviendo ahora, con cinco palabras, ¿cuáles serían esas cinco palabras de Orlando Caruzzi? Cinco palabras. Los Blancos son lo máximo del mundo. Gracias a toda la Costa Oriental del Lago, gracias a todos esos seguidores, y hay Blanco para rato. Vamos a seguir llevando el legado con sus tropiezos, con su pandemia, pero siempre con la bendición de Dios y siempre pidiéndole a Dios que nos abran las puertas del cielo y de la tierra para continuar llevando el mejor sabor. Es un solo apellido, fueron cinco hermanos, fueron seis décadas y es simplemente Los Blancos.